básicamente lo que sucedió desde la última vez que grabé hasta ahora. Ustedes lo ven todo seguido, pero pasó bastante tiempo. Es que colocamos el tubeless, las dos cubiertas tubeless. Todavía le falta sellar un poco, por eso tal vez se ve que pierde por ahí. Las armé en casa de un amigo que, si está viendo este video, Leo, gracias por todo, gracias por el aguante. Fue complicado porque las cubiertas no son tubeless, costaba mucho que talone, no porque no pueda talonar, sino porque las cubiertas tubeless son como, tienen como una forma así abierta y estas estaban así cerradas. Entonces nos costó un montón. Lo hicimos con un compresor gigante que levanta mucha presión. Sin eso hubiese sido imposible. Y nos tardamos aproximadamente como 3 horas en hacer los tubeless, así que vamos a estar probando eso. Eso ya está puesto. No lo grabé porque si no hubiese sido muy tedioso. Utilicé lo que les había mostrado antes en un unboxing, el kit de tubelizado Benzo, así que seguimos con las demás cositas que faltan para terminarla. Lo que voy a hacer ahora es colocar estos pedales que los había comprado hace casi ya un año. Creo que les dejé el unboxing, está el video del unboxing. Son los mismos que tiene la Skinred. Son pedales de plataforma ancha con rulemanes, con estos tornillos, clavos, como lo quieran decir, intercambiables, que es para que se agarre bien el calzado. Y vamos a proceder a colocarlos. Pero antes, lo mismo que hice para la Skinred, le voy a quitar los refractarios estos porque no lo voy a usar en la ruta ni en la ciudad, así que no tiene ningún sentido. Y aparte, por una cuestión de estética, de gusto personal, de todas formas lo vamos a guardar porque eso, cuando sí lo queremos usar, se rompen muy fácil, así que voy a guardar. Los voy a guardar y después los vamos a, en el caso de que los quiera utilizar. ¡Upa! Salió volando. Para otra bici. Bueno, está bastante oscuro porque es negro, pero lo que sigue es colocarle un poco de grasa en las roscas y pasamos a colocarlo. Agarramos el que tiene la letra R, generalmente la tiene ahí también, en la parte donde está la rosca. Una vez que entra suave, colocamos con la llave siempre hacia adelante. Ahí. Haciendo la rosca hacia, si quieren poner la biela hacia atrás, mirando la rueda atrás, y la palanca siempre hacia adelante. Ahí. Ahí. Y para ajustarla, sostenemos por la palanca contraria y ahí. Firme. Lo mismo para el otro lado. Y recuerden, si la rosca no entra suave, no la fuercen porque van a terminar rompiendo o la palanca o el pedal. En el caso del pedal es algo más económico, en el caso de las palancas es algo mucho más costoso. Y esto siempre bien ajustado, firme, con fuerza, porque de lo contrario también se afloja la rosca y se barre.
El mismo procedimiento para el otro lado.